Muy buenas, Robianos. ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de DPVR, la marca esta que venía de China, que viene de China, que vemos en muchísimos sitios, en muchísimos arcades, esos sitios donde vamos y donde vais y de repente vemos una máquina. Rocambolesca haciendo piruetas con tal en un centro comercial, pues eso suele ser de PVR, unas gafas que no suelen llegar a mucha gente, pero que ahora están dando el salto, es como pico, de repente se rompe y eclosiona el huevo, ¿no? Y nace ahí. De PVR viene. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas, aquí estamos en este formato, no en directo, sino. A saco. A saco, a saco, sí, porque es que si no, si no, no lo íbamos a hacer nunca. Y ahora que podemos, venga, lo hacemos, no avisamos y ya esto, cuando lo veáis, sí, sí. robianos, pues que salga, que salga. Correcto, y, y lo que dices tú, es otra compañía que está vendiendo solo en Asia y que salta a Occidente. Vamos a ponernos, eh, como siempre, como ya sabéis, aquí a la izquierda y os vamos a contar quién es de UPR. quién es? Y luego empezamos con el visor que hemos traído aquí. a Bueno, que nos viene como excusa todo esto para hablar de, de una marca que casi nunca, casi nunca habíamos, habíamos hablado. ¿Quién es de UPR? Pues aquí está. Su primer visor de consumo aquí sí. no siente por eso no. no por de Aquí les tenemos: Pico, DPVR y Kiyi. O como se quiera decir, HTC, no lo y otros. Esto es, eh, en el 2022, los que vendieron más visores allí en Oriente, por lo menos en China. O sea que, cuidado, porque esta gente, bueno, allí tiene, tiene, vende millones, vende millones de unidades. Ya sabéis que es un mercado, que es un mercado distinto aquí al, al europeo, y sobre todo muy, muy, muy distinto al de, al de consumidor. JPVR, eh, nace en el 2015, 2014-2015, según las... Lo que dicen eh, los analistas, estos de internet, y hay que cogerlo un poquito con pinzas. 200 gente está trabajando allí, 14 millones eh, llevan en el último de las rondas de financiación, estas que se van haciendo tal, o sea que tiene 11 inversores. Bien, ¿no? O sea que, que es una empresa muy, muy conocida y que, pff, no sé, a ver, esta tarde o en este vídeo express, vamos a intentar que no dure mucho, de cómo funciona el, el visor que nos presentan para el consumo, si se logra hacer un hueco o no. Eh, DPVR, que lo tenéis, es la empresa de más visores eh, que ha vendido en China y la mayor del segmento empresarial. ¿vale? Las alianzas y todo lo que tienen garantizan una tasa de crecimiento saludable, claro, esto ¿quién lo va a decir pero tiene una oportunidad limitada de crecimiento, de volumen por el segmento empresarial. Yo creo que ya ha copado todo lo que tenía que copar y ahora dice, venga, ahora vamos a por nosotros los rovianos. Bueno, por nosotros no, porque nosotros somos muy difíciles de convencer, ¿verdad, Ramón? Realmente sí que van a por los entusiastas hardcore, ¿eh? O sea, ah. ahora, ahora tenemos la pregunta, que lo veremos, de por qué el salto ahora uh -huh. y, y van sí, por ahí los tiros. Van por ahí los tiros, bueno, eh, claro... Esta gente empieza a vender, DPVR empieza a vender cuando no está pico y de repente pico, pues claro, ¿quién llega a pico? Pues llega ByteDance. O sea, Byte, ByteDance es de las grandes, grandes eh, fortunas en el mundo y es de los que más eh, está vendiendo anuncios también en el mundo, con lo cual, mirar, eh, o sea, Google, Meta, Alibaba, Amazon y ByteDance, es muy difícil competir contra ellos, con lo cual es normal que cuando ByteDance arranca con pico, eh, bueno, pues eh, de se contrae porque no hay mercado para tanta gente, sobre todo para los codazos que están, que están pegando. Solo a título informativo, de PVR está metido en todo Oriente, esto es Japón, en Japón está súper, súper también, súper metido. Eh, ya sabéis que Japón es un, es un mundo, es un videojuego en sí mismo, o sea, vas a por la calle y parece que es, eh, no sé, es una cosa que ah, estás en otro planeta porque hay un montón de de formas de consumir la tecnología que nosotros no estamos consumiendo normalmente, ¿no? eh, si estáis viendo bueno, esto, o sea, tú vas por la calle y ves esto, esto en España es, es o sea, que no entra directamente, no es como es, 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 es al revés, 4K, ahí vamos, sí sí, 4K, la moza ahí con, pues eso, eso es un mercado bueno completamente, y de PVR en un momento dado les empieza a decir a los japoneses cuidado que venimos y cuidado que llegamos a Europa también y empiezan a hacer anuncios un poquito más ya Dedicados a nosotros con un visor que tiene esa lucecita. Luego hablamos de la lucecita, a ver qué os parece. Sí. Que, que, que presentaron en, en el VR Days de, de Rotterdam del año pasado, en noviembre, y, y se lanzó a principios de este año. Mm -hmm. Eso es. Están metidos en todos lados. Porque están metidos de PvR, está metidos en todos lados profesional. Son visores duros. Pues ya sabemos como los de Pico. Alguna entre es, alguna review hemos hecho de pico y hemos visto que era. Pues lo tiras del cuarto y se rompe la roseta abajo. Entonces, ¿Por qué tienen que ser así? Porque, claro, pues toda esta gente, ¿no? Que se lo pone, no, no ha probado nunca la VR, y encima la VR no es lo que te están vendiendo, te están vendiendo el aparataje alrededor. Que pegues vueltas ahí con un muñeco, que te suban, que te caes a fuerza G, porque en realidad la VR pues tampoco es lo importante, es el conjunto, ¿no? de, 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 todas estas cosas que, que llegan, ¿no? Entonces, eh, cuando, nos luego, luego. Visor, luego, sí, luego. cuando nos llegó el visor... Cuando um, nos llegó el visor, Ramón y yo hablamos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Les preguntamos algo? Porque ya que estaban receptivos, y ya que es verdad que están muy receptivos, sabiendo sí. que este visor lleva en el mercado ya un, un, un tiempo, porque mm. hay por ahí reviews y cosas... No, que tampoco, tampoco lleva tanto, eh, Oscar. En marzo llegó a Japón, a principios de año... Sem, sem. O sea, ellos los vendían en todo el mundo. Tú lo puedes comprar desde cualquier lugar. Pero es ahora, digamos, cuando... Está llegando a más sitio. Es verdad que se podía comprar antes, pero ahora es cuando más están encima, sobre todo porque han mejorado el software uh -huh. y otras cosas que ahora os, os comentaremos, ¿no? Pues sí, pues sí, han mejorado. De hecho, ahora mismo, bueno, ahora, cuando estaba preparando el vídeo este para entrar, el, eh, me pega un salto de, de oye que firmware, firmware de mandos y firmware de, de visor. O sea que siguen trabajando. Cosa que se, que se agradece, cómo no, porque además es el, la primera vez que, que empiezan. Vamos a... Si te parece, Ramón, hablamos de las preguntas que les hemos hecho antes de meternos con, con el visor y así nos ponemos en contexto Venga. de lo que es DPVR. De, de la primera la pregunta. Sí, la, la primera es precisamente lo que estaba hablando hace un momento. Eh, DPVR E4, que es el nombre del visor que estamos hablando hoy, es vuestro primer producto de consumo para mercado occidental. ¿Y cuál fue la razón para vender ahora en dicho mercado? Y nos dicen, sí, dpvr E4 es nuestro primer producto de consumo en el mercado occidental. Nos dimos cuenta de que, a pesar de la variedad de modelos de realidad virtual disponibles en el mercado, no había un producto básico de entry level, ¿vale? Adecuado para los entusiastas de los videojuegos. Los dispositivos de meta standalone y de pico no suelen satisfacer las demandas de los jugadores que buscan juegos AAA, esto habría que matizar, eso, entre eso. comillas, eso. imágenes sí, bueno. de alta definición y transmisión de baja latencia. Por otro lado, dispositivos como la serie hcv y FOPI, más que sí que pueden satisfacer esos requisitos, suelen ser relativamente caros. Esto puede ser cierto. Nuestro objetivo con el E4 es ofrecer un producto asequible para el gran público y capaz de satisfacer las necesidades de los entusiastas de los videojuegos. O sea, ya estáis viendo que, que su enfoque es entusiasta. Vacunas hemos bromeado entusiasta de Displplore, ¿no? Es un visor con DisplayPort Sí, claro. Solo con DisplayPort Porque además el visor no tiene, ahora lo vemos, no tiene ni un maldito botón alrededor. O sea, es que no tiene nada. Es la, es la carcasa, no tiene nada. Pero nada, nada. Claro, tiene las cuatro cámaras para insertar. No necesario. Claro, punto. ¿Para qué se van a meter en, en, en cosas raras? no Pues, eh, pues uh -huh. así. Eso, eso es lo que hacen. Um... Segunda pregunta que le enviamos, o sea, les hemos enviado pensando que no iban a responder. Yo, sinceramente, pensaba que no iban a responder. <laughs> eh, porque estas cosas se las mandas a Oculus y la carcajada. Sí, no, las que la verdad que son interesantes. Por eso, por eso. Aquí la segunda pregunta: ¿Cómo realizáis el seguimiento 6DOF? ¿Es todo de PVR o utilizáis algo de otro proveedor? Esto viene muy bien porque el visor es exclusivamente, no exclusivamente, es SteamVR. O sea, no tiene una capa intermedia, van directamente a SteamVR. Entonces, eh, uh -huh. por eso. Pues sí, dicen que utilizan un sistema de seguimiento basado en como utilizan el resto de fabricantes en VSLAN, que es el Visual Simultaneous Localization and Mapping, que han desarrollado internamente. Internamente le llaman eagle a la, a la tecnología que utilizan. Y el sistema de seguimiento, como dicen, es capaz de lograr una latencia inferior a 20 milisegundos, lo que garantiza que el posicionamiento absoluto, el Shape-DOF, sea fluido y preciso. De hecho, en actualizaciones que han ido sacando desde que mandaron prototipos. En diciembre eh, han mejorado la precisión del seguimiento, uh -huh. cosa que han hecho todos los fabricantes. Oculus, al principio, cuando salió Rift SQS 1, también uh -huh. fueron mejorando. La, la actualización esta que han hecho hoy, lo han hecho para eso. Han hecho, ponía, no he conseguido ver porque es súper es lejos. Que es eh, no te pone lo que cambia. Te tienes que meter en Google y aparece una cosa de LinkedIn, pero no puedes entrar, entonces solo podido leer tres líneas, que es lo que te pone Google. Y, ya te pone. y la primera era mejorar el tracking. O sea, que están, están, en, están en ello porque es difícil. Genial. O sea, es algo difícil. Uh -huh. La tercera pregunta. Pues esta una pregunta esa difícil de responder, ¿no? Sobre sí. todo para un fabricante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión entre la VR Standalone y la VR de PC? O sea, la PC VR. Pues noticia, en el mercado de consumo, la RV Standalone tiene una mayor cuota de mercado, es lo que aparentemente vemos, ¿no? El número de ventas, uh -huh. de estimaciones más bien, ya sabéis que tampoco, aunque bueno, se filtró aquel report de, de meta con 20 millones de Quest, uno y dos, sumando, y bueno, utiliza la, o sea, los, los usuarios utilizan la RV Standalone, sobre todo, bueno, Dice usuarios principalmente jóvenes entusiastas de la tecnología, son los que tienen estándar y utilizan el visor para ver películas o jugar a juegos casuales. Y la PCVR, por su parte, aprovecha la capacidad de rendimiento de los ordenadores para ofrecer una experiencia más extrema, con velocidad de transmisión más rápida, menor desenfoque de movimiento. En general, cada tipo de RV tiene sus propias ventajas. La standalone se dirige a usuarios ocasionales o casuals. Y la RV para PC ofrece una experiencia más inmersiva y de alto rendimiento para aplicaciones exigentes que lógicamente vayan a sacarle rendimiento al equipo, ¿no? Claro, porque vemos <laughs> mucho board también de, de plataformas, ¿no? Me hace gracia lo de jóvenes. <laughs> no tienen los jóvenes, si supiera la edad media de este canal. Bueno, eh, y la, la edad media que en general que tiene la VR, que la VR cuesta un dinero y, y sobre todo la paciencia, ¿Qué pero, es que la tienen los jóvenes. Paciencia. Pero sí que es verdad que la VR PC, con la VR estándar, sí que es verdad que... Pues eso, Más nosotros que lo que dices tú, de la edad media más para arriba, ¿no? Hombre, de, por eso digo que de jóvenes no tenemos, claro. ya, ya hace tiempo que dejamos de serlo, ahora somos otra cosita. Ahora somos lo que se quiera llamar. No sé Tinder, como lo ponen, como somos. El, eh, ¿Piensa lanzar algún otro visor para mercados occidentales? Quizá, quizá, eh, alguno con lentes peque Y aquí dice que sí. Dice, estamos planeando lanzar un nuevo visor para mercados occidentales, ¿no? O sea, un nuevo visor PCVR que sí que utilizará lentes pancake, como no claro no te va a decir imagínate que te contesta ¿qué es eso? pues eh, <laughs> Mortimer dice lo que hará eh, lo que hará lo hará más compacto normal dice y además estará dirigido a un público más hardcore o sea todavía más hardcore que, que el PC con DisplayPort ya no sé lo que puede haber porque eso ha tocado techo ahí no sé además en el sector empresarial probemos lanzar el nuevo visor autónomo 3DOF esto ya sabemos que Pico también está lanzando cosas 3DOF porque, Robianos, hay mucha gente por ahí fuera que sigue utilizando cosas que no necesitas mover la cabeza para adelante y para atrás. Solo girar. Sí, eh. Basta con, con mirar. Basta con mirar. Bueno, no sabemos si el gran mercado que hay, pero es verdad que a lo mejor hay aplicaciones profesionales que no lo, no lo siguen utilizando. Eh, pues es interesante, es interesante que sigan ahí. O sea preguntas. que no, el, no va a ser el último visor para Occidente. O sea que, que la cosa está tan contento de momento y piensan seguir adelante. A saber. El, la siguiente pregunta se la pusimos de palo de palo para ver si si porque por... siempre siempre hay un comentario en la web de sí. oye y por qué el mismo phone? ¿no? todo esto no eh. pues, claro. pues respondieron fíjate que respondieron debía tener el día le hemos cogido guay estaba ahí diseñando y dice venga estos españoles les voy a contestar total son tier 17 y más real virtual <laughs> que es el el, 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 el el ultra nicho hardcore pues venga y entonces nos, nos pegó la contestación de aumentar uh -huh. el FOP. Es un reto sistémico. Sistémico, me gusta esa palabra. Que implica un compromiso entre diversos parámetros. Tampoco es que diga nada. ¿eh? El iBox, pero mola porque dice iBox. O sea, esta gente sabe lo que es. Dice el iBox, el TTL y otros factores de la imagen. Es genial. Es genial porque sabe de lo que está hablando. ¿Sabes? No, no nos cuenta. Esto, esto, seguro que le llegó la pregunta y lo preguntó. Él dijo, eh, aquí me han pillado. Y le preguntó a uno que pasaba en el pasillo, que era el ingeniero con la bata, y dijo. Dile iBox que se van a poner cachonazos. Sí, sí. Vale, y dice: mejor, mejorar un aspecto para exigir eh, sacrificar otros. O sea, que puede exigir sacrificar otros, efectivamente. Me eh, contra una, el equilibrio, ¿no? Claro. Eh, eso es. Eh, logrando un FOP relativamente grande y manteniendo al mismo tiempo una buena claridad, y, claridad de imagen, ¿vale? Bien. Si es que esto, mejorar el FOP es un objetivo constante, aquí ya entra él. O sea, aquí ya el de la bata se ha ido y sigue él. Sí, claro, mejorar el FOP es lo que haremos. Futuros, futuros, vaya. Vale. Pues nada. Últimas dos preguntas que le hicimos, que han seguido respondiendo, esta era cómo ha sido la acogida hasta ahora en los mercados occidentales. Dale, Ramón. Sí, a finales de 2022 enviaron un lote de prototipos de ingeniería a influencers de Europa y Estados Unidos y recibieron valiosos comentarios, ¿vale? Eran, como dicen, prototipos y basándose en ese feedback, pues realizaron varias mejoras, como añadir funcionalidad, ajuste IPD por software, me imagino, Oscar mejorar la precisión del seguimiento y mejorar la calidad general del producto. A nosotros no nos la mandaron. Yo creo que nos atrevieron. Pues dice influencers. ¿Nosotros los influencers sí, a, a, a nosotros nos dijeron que nos esperábamos, que nos esperáramos, que están mejorando el software. Y es Estaba, cierto. Claro, que estaban preguntando. A los grandes influencers, que también oye, los grandes influencers son, son gente con mucho ojo. Eh, no sé, les considerarán cuarto de ingeniería óptica. Pero bueno, sí. <laughs> pues tras varias iteraciones y excepciones, hemos recibido comentarios bastante positivos en el mercado japonés que estabas hablando tú antes. Eso es. Y de nuestras comunicaciones actuales con influencers europeos y estadounidenses, parece que también están satisfechos en general con el posicionamiento y las mejoras que se han realizado en el producto. ¿Cuál es positivo lo, el feedback? Yo esto no termino de verlo porque eh, ahora hablamos en detalle. Tampoco esto va a durar tres horas, pero ahora hablamos en detalle del visor para que veáis, porque a mí esto no me convence. Pero vale, es, es algo uh -huh. que No sé a quién le han preguntado, europeo y americano, pero ya podía haberle dado alguna, alguna respuesta a las cosas, a esas preguntas que nos han surgido con el, con el visor. En fin, y la última pregunta, que esto sí, ya decir, esta es la típica de Ramón, que le hace siempre, cuando el otro se cree que ya no hay ninguna, le mete de palo esta la de algo más. <laughs> One more thing to start, ¿no? Que no que o sea, si no quería decir algo, pues, pues sí. Para, bueno, nos hablan de, de los accesorios, no solo tal visor, sino que para atender a una gama más amplia de necesidades de los usuarios, actualmente están probando accesorios adicionales para ofrecer mayor soporte y, y opciones de personalización, tales como lentes refractivas intercambiables para usuarios con diferentes necesidades visuales, bien. monturas para grafas graduadas, bien. accesorios para la interfaz facial para aumentar la comodidad eso y mejorar el ajuste. Ya, eso tiene que hacerlo ya. Sí. y cables de fibra óptica más rápidos y ligeros para mejorar el rendimiento y, y la comodidad el cable el cable es, es gordete ¿eh? el cable y pesa y pesa sí. el claro estos cables eh, por dentro además del DisplayPort tienen que tener el USB 3 con la corriente todas estas cosas que hemos hablado muchas veces claro ¿no? para que no haya compresión para que pues eso correcto um, hasta aquí las preguntas respuestas y ruegos que les hicimos a, que les hicimos a ellos y ahora sí, un 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 poco de contexto, ese. Antes de el contexto era ese y ahora sí que sí. Ese ah, bueno, esto, esto es donde se puede comprar, ¿no? Sí, esto es donde se puede comprar, pero bueno, que venía un poco para presentar que el visor, en primer lugar, ya está aquí. Ya tenéis ahí un cupón de 50 dólares. Que se esto puede es en Amazon, en Amazon de Estados Unidos. Amazon.com. En Amazon España, por ejemplo, no está. No lo hemos encontrado. Y esta es la tienda oficial de DPVR, que como estáis viendo, su precio oficial es de 549 dólares. Desde la tienda oficial de DPVR lo puedes comprar, lo que pasa es que pues, ya veis que los gastos de envío, porque no vais a ir a hacer la recogida local en China, me imagino. Pues es un plan, te sale por un pico, pero, pero está. Sí, en, sí. Es un plan. Pues eso. Y la interesante, si, si os interesa el visor, es la siguiente tienda, que es la de Unbound XR, que nos sale por 529 euros. Y hemos puesto España a la izquierda, estáis viendo, y nos estima que los gastos de envío son 13,07 euros, lo que se quedaría el visor puesto en casa en con 542,07 euros, si sois de España, claro, que no está mal de precio, ¿vale? O sea, es interesante, o... es interesante, sí señor, sí señor. A ver, 529 euros, es verdad que está por encima, yo esto es algo que no termino de entender, como un visor que no tiene ningún tipo de, de stand-alone dentro, o sea, que no tiene el chip ese, no, no tiene el impuesto revolucionario que hay que pagar. Aquí donde, a, a, donde a ya le salía o... a que no está subvencionado, ¿no? O sea, claro, típico que, visual, que no está subvencionado, pues efectivamente, estos serían los precios. O sea que si a esto le añades los 80 euros o los 90 euros que hay que pasarle a Qualcomm, porque sí, para entrar en el mundo Android, eh, pues se diría el, visio, el visor a 700 euros, ¿no? Como unas Quest Pro, si ya le metes pancake y tal. O sea que los precios es verdad que aquí nadie puede mentir, salvo que le enchufe el dinero por debajo, ¿no? Como hace pico y como hace Meta. Pues, eh, esto, uh -huh. estos, son, estos son los precios de un visor que a priori, pues bueno, ellos lo llaman, lo habéis visto, Super Gaming de Con eh, DisplayPort. Para el jugador élite. Para el jugador élite, no sé si ellos tienen en la cabeza. Me gustaría preguntarles qué es el élite, pero el <laughs> no deja de tener todo lo estándar. O sea, tiene sus manditos Están aquí. Unos manditos Ahora lo vemos en, en detalle, un poquito por encima. Eh, bien. Puede levantar la visera, eso mola también. Puede levantar la visera, ahora lo vemos, cosa que está bien, pero está mal. Porque, <laughs> sí, porque tiene un problemón para poder hacer eso, que a mí no me, no me ha acabado de ver. 116, mis. iba a decir una burlada, 116 no, eh, es 116 eh, diagonal. Este, el visor es cuadrado. Sí, sí. Tiene, una, tiene un cuadrado, pero cuadrado de verdad, que pones el ojo y es que es un cuadrado. Bueno. Decisiones de diseño que han tomado ahora en el 2023 para intentar venderlo, que por supuesto siguen la ola de lo que eran los visores y de lo que son los visores actuales, o sea que aquí no ha, nadie está arriesgando ni un pelo, eh, de hecho lo que estar haciendo es incluso quitar cositas para que uh -huh. Pues cueste subvenciones lo menos posible, me parece a mí, que, que, ¿de qué va de esto? Cuando cae LCD, por desgracia es LCD, no es OLED, y por desgracia ejerce de LCD, o sea, tiene unos negrises eh, pues es la neblina no tiene mesis, local, sí, sí. GAS, no tiene <laughs> local de todavía no a lo mejor lo activan no lo sé yo eso, eso eso habría que preguntárselo vale el visor el visor hablamos, de, hablamos del visor y os lo ponemos en grande no me pongo en grande o, o qué venga o, sí vamos como como prefieras <laughs> sí porque así en pequeñito, no, en pequeñito no lo vais a ver a ver me pongo aquí mira este es el visor estupendo que tiene. ¿Veis esa lucecita que tiene ahí? Eso se ¿Sí? puede customizar. Eso es como el Aura y como todas estas cosas que tienen las placas modernas base, que le metes ahí los LEDs. Y bueno, pues esta, esta, esta lucecita la puedes cambiar a lo que tú quieras. O sea, bueno, ya, bueno, toque de diseño ahí. Pues, eh, sí, no vale para nada porque está encima, está por Tú no lo ves, pero te ven los demás y dices, ¿cómo mola? Me lo has puesto rojo o verde. El visor pesa muy poquito. Eh, no está mal diseñado. Quiero decir, sigue las líneas que tiene que seguir El visor en un momento dado ¡Clac! Para se poder puede, ver el exterior, ¿no? Se puede ver por el exterior El problema El problema del visor es que Esta parte de aquí De goma, que es muy Playstation VR ¿Sí? Esta goma de aquí choca Directamente contra tu cara Y cuando haces así y lo bajas La goma esta que está aquí encima esto de aquí, que está aquí, sí. esta parte de aquí, sí. se queda así. Tienes que volver a levantártelo para que se quede arriba. Ya, ya, ya. Por el facial nuestro. Quiero decir, me lo voy a quitar, ¿lo veis? Si esto está así, yo cuando lo bajo, esta goma que está aquí. Sí, que te toca. Claro, mira, porque no es lo se mismo queda, que ponérselo. Sí. Se queda, os lo voy a decir cómo se queda. Se queda así. Uh. Venga ahí, se queda así, hacia adentro. Sí, sí, lo vemos. Lo aprieta la, la frente. Entonces, ah, es una pena porque para uno que hace algo muy bueno para cuando estás programando o cuando estás jugando y lo no quieres, quieres ver el móvil o lo que sea, mala cosa, mala cosa. Pero bueno. Eh, vale. El conector. El conector que se, cuelga se de ve, la... Se ve, bueno, el material y tal, ¿qué tal. No, no, el material muy O sea, muy bien. Dentro de las. Bien, bien. O sea, duro. Eh, moderno, eh, muy, muy bien diseñado. O sea que... Y a pesar de ser frena en la lente, se ve un visor un poco más pequeño de lo habitual, ¿no crees? Sí, sí. A ver, yo creo que este visor, mirar, recoge ideas de todos los visores anteriores, porque claro, ya que lo haces, pues aprende de los que saben. Y entonces, eh, tiene, por ejemplo, tiene las aletas. Las aletas, estas, ¿las veis? Muy uh -huh. parecidas a PlayStation VR, con lo cual no entra el sí, sí, no, sí, Facial, la verdad es que es muy PlayStation VR. Porque sí. no está pensado para que repose en las mejillas, parece, ¿no? O sea que como por la sujeción que lleva no. Claro, en la diadema, ahora, otro problema, cuando lo bajas hay muy poco air relief ¿Os acordáis que el air relief es el espacio que hay entre lente y nuestra cara? Hay muy, muy poquito. Con lo cual, a mí la parte de arriba de las lentes, esta parte de aquí, me choca y me duele. De hecho, me duele. Ah, porque. O sea, no se puede alejar, ¿no? Pues no, lo que sí que tiene PlayStation, ¿no? No tiene, si es que si lo veis, pero si no tiene botones, no tiene nada, no sí, tiene sí, ruedas, el, no tiene nada. El, el IPD es el, por software. O sea, aquí no puedes mover nada que te lo cargas. Nada, esto es por software. Con lo cual, aquí dentro no hay nada. La única alternativa es tener otro facial, ¿no? supongo. Efectivamente. Y el facial no es fácil de poner porque tampoco te creas, esto esto no puedes sacarlo. O sea, si lo sacas, eh, tienes que meterlo con unas, tiene unos bornes que tienes que meterlo, apretar, o sea que yo no sé qué solución le van a dar, es necesario ya, pero ya que hagan un facial distinto. Mmm, claro, japoneses. esto depende también de, de, de la cara de cada uno, claro. Claro, para claro, si claro, lo mejor... O... Los japoneses y los chinos que tienen la parte de la cara, otro facial distinto, otra, otra... Bueno características físicas, no son más planos, nosotros estamos riendo de formas aquí, y más yo, por ejemplo, que tengo esto aún más salido, pues choca, choca y, y lo hace muy difícil de, de, de llevar durante tandas largas. ¿eh? Y de hecho me queda, me están y, y se te quedan aquí, estos dos aquí. Como si. Ya, ya, ya. La marca de crilin, como en ¿sabes? <laughs> aquí. Entonces, pues, bueno, es, es algo que sí que tienen que, que modificar. Ya dando una vuelta por fuera, tienen los altavoces que se han puesto de moda en todas estas cosas. Pequeñitos, con una, un sonido, pues ya os imagináis cómo puede ser. O sea, funcional. Tampoco le mira uh -huh. peras al olmo, porque el sonido sale por aquí. Y hasta que llega aquí, pues tienen que hacer así. O por aquí estás, ¿no? Y web. caso, valoro que. Que lleve altavoces, lleva Jack a todo esto o no? No lo que lleva Jack es la caja, lo llevan en la caja. ah hostia, es Que es como la caja, de, como o sea, de eso está ahí colgado. Eso está colgado, efectivamente. Esto o cuelga sea, de recuerda a PlayStation VR 1 totalmente, completamente. Lo sea, que es la caja, tú le esto, esto lo puedes quitar. Esto tiene una especie de conector que es propietario, que es el, este, el, el, el que os digo de, de fibra óptica, donde junta los dos DPVR junta el HDMI sí, sí. y el USB 3 y lo mete aquí y ya de aquí sale se, la caja, el breakout. se puede llegar a notar el peso no ¿O qué? yo no lo he notado mucho ¿eh? es verdad que pesaba Súper poquito ¿eh? pero súper súper poquito o sea pesa más el cable que el conector o sea esto es un breakout o sea, ah, un lo decía por, por, por la experiencia 200. con precios enviar unos y que lo, no lo daba así no, 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 no. bueno luego tiene verdad que tiene tiene ruedecita o sea que que bien a ver, si tú lo coges y dices, qué buena pinta. Yo cuando lo saqué de la caja y dije, qué buena pinta. Es verdad que si te empieza a doler por sitios, eh, ya entonces no. Ya entonces no mola mucho. ¿sabes? Eh. Uh -huh. Bueno, tiene. Si queréis entramos ya en, en harina, de verdad, eh, de lo que es para no hacer esto interminable. Eh, las lentes. ¿Qué le pasa a las lentes? ¿Qué FOP tenemos? Pues ahora mismo el FOP está aquí. 94. Por 94. Ese es mi FOB. El... Este es el FOB subjetivo. ¿No? <laughs> este, este es el, el FOB subjetivo. Eso es. Quería. Lo voy a buscar. Eh... Que, que el, con con Rift S te salía 88 horizontal, ¿verdad? Que os sí. recuerda en su momento. Eso es. Eso es. Eso es. Este tiene 96. Eh, es que estoy. Estoy sacando los. 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 los esto para que lo veáis. Uh -huh. Vale, pues. A ver, no es. Es completamente cuadrado. Quiero decir que no tiene, que no tiene es, otra manera de, de. Es una sola pantalla. Es una sola pantalla. Esto tiene. Miras, la geometría es tal cual. Tampoco dice el, el FOB que tiene. O sea, no, no, ni el HAM. Sabéis que el Ham es la parte esa oscura que queda fuera de nuestra visión. O sea que él, él, él no se lo está diciendo. O por lo menos en los datos que tenemos nosotros nos salen. Eh, y el dato máximo, que esto está bien, que lo estoy sacando ahora mismo, porque como todo esto lo estamos haciendo sobre la marcha, el dato máximo que te que nos deja es de 96. Es lo que nos deja. O bueno, sea, estamos en te 94, estás perdiendo dos grados en teoría. Dos grados, eso es lo que me... por el metértelo ahí a presión, ¿sabes? A presión. Entonces sí. es verdad que tiene 115. 115 es el, los 100, ellos dicen 116. Porque... redondean hacia arriba de 0,03. Claro, no. Redondean 97 centímetros para arriba. Que bueno, pues vale. Pero esto es lo que da el visor en, en XR. O sea, en OpenXR es lo que les dice que, que está dando. Y vale, quiero decir que estamos, que, que está dentro del margen, o sea que no, que no, es, un, no es un absoluto desastre. Ah, el sistema eh, a mí me permite subir hasta casi 200. ¿vale? O sea que o sea, 200 y voy bien. Yo tengo una 3080 Ti. O sea, que puedes subirle y luego dentro de, mi, de la app que nosotros usamos... Dime. ¿Cuál era la resolución por ojo por, por defecto? O sea, la que... Bueno, la que, la que tiene la pantalla, claro. Pues esto estaba en... No, que como estaba enseñando resolución por ojo, ahí por 200%... Claro. Sí, la has puesto antes... Ah, no, espérate. Joder. ¿Dónde lo...? A ver, qué vamos. Venga. ti Estoy en ello, ¿eh? Es que tengo tantas cosas abiertas. Eh, la has puesto antes, ¿no? Sí, sí, la has puesto antes. Pues bueno, no sé dónde la has puesto. Bueno, a lo mejor tiene horas después de, de, la, de eso, pero bueno, era solo una pregunta. Puedes llevarte a 2.545 por 2.545, que no está nada mal. Y, y, y es verdad que mola, ¿eh? O sea que, 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 que ganas mucho, o sea que, que ganas bastante con, con, con la resolución. Mm. Ah, en teoría son dos k por ojo, pero en menos. En 1920 creo que uno y el otro en, no recuerdo cuánto. Sí, es 1800 y pico, es 3000, está en 3000 y pico por, por lo normal, ¿no? O sea que pff, está bien. Ahora, ahora buscamos el dato exacto. Espérate. Uh -huh. De PVR... Eh, PVR E4... Esto sí, está en... Es imposible, es, es, es muy difícil encontrar a veces 3664 por 1220, es verdad. 3664, o sea... Que 1900... ¿No? Sí. sí es verdad que esto está en 1832 que hace su función hace su función se ve bien ¿eh? o sea tiene, tiene una textura cuánto se ve bien cuánto se ve bien pues claro si lo empezamos a comparar con otros visores mirar esto es utilizando esta aplicación tan estupenda que nos cascamos hace, hace unos años y por la cual le hemos pasado todos los visores y encima como estos resultados os los pongo yo y he hecho yo con mi ojo en todos los otros resultados, pues yo sí que puedo sacar conclusiones, vosotros sacad las vuestras, pero yo sí que puedo sacar conclusiones. Lo rojo es la periferia, lo que mirando al centro, a ese centro blanco, que ahí es ese cuadradito que pone rojo blanco, lo que si estoy mirando ahí soy capaz de ver por la periferia. Eh, la primera azul es lo que mira mi ojo, lo que es capaz de mover mi ojo para ver, porque sabéis que eso yo luego ves menos, y luego el centro, que es ese azul que está ahí dentro, es donde no encuentro ningún tipo de aberración, demasiada aberración, o sea, donde es, es, es muy, muy, muy ligera la aberración. ¿no? O sea, que tiene un, uh -huh. lo que llamamos el eye box está muy bien, lo que vosotros llamáis sweet spot, eh, pues vale, está, está más o menos ahí. Si veis la pantalla es cuadrada, o sea, es un cuadrado, es pues 92 por 92, pues es un cuadrado. Al contrario, por ejemplo, que Quest 2, que Quest 2 sí que se notaba mucho cómo era la forma de la lente cuando la mirabas y buscabas con el ojo los límites de la lente. ¿Vale? Entonces, eh, bien, eh, tiene más, si estáis viendo, tiene más que... Porque es bastante grande. O sea, si, si os fijaros, porque esto hay que guiarse por, no solo por el centro, sino por los límites que tiene las cuatro cajas blancas que están alrededor. Esas cuatro cajas blancas también que están al... eso Eso, haceros una idea, porque es donde cae el visionado de la lente. ¿no? Esto es Quest Pro, que es más abajo a la izquierda, deja mucho espacio arriba y te obliga a colocarte el visor de una manera. Está diseñado de esa manera. O sea, con de además estaban inclinadas las de Quest Pro. Uh -huh. eh, esto es Reverge 2. Reverge 2 tenía un fob bastante menor, si lo estoy viendo. Bastante, bastante menor. Reverge 2, según el programa de los datos, tenía 98,85 horizontal y 90,85 vertical. O sea que, digamos que este tiene más vertical, que llega a 96, y horizontal, digamos que, que tendría un poquito más reverge dos 2, 2 grados, según los datos de la aplicación. Claro, pero luego están los datos reales cuando tú te pones el visor, y yo recuerdo que, que no. Claro, pero, pero era también por, por el facial que tenía revergedor, claro, que te alejaba facial, tanto. Te alejaba todas estas cosas que estuvimos hablando, igual que esto, ¿no? Igual que esto era, estas son las Barrio, que si no habéis tenido la oportunidad de, de probarlas, pues también te lo pones y dices, qué pena, ¿no? Qué pena que no tenga un poquito más de FOP, pero sin embargo, la parte central estaba muy bien, y claro, tienes esa pedazo de mega resolución. Luego entramos en el Glare. ¿Cómo es el Glare de, de, de PVR? Fresnel, aquí es punto pelota aquí te has casado con Fresnel y morirás con Fresnel porque esto, esto es que es verdad no puedes cambiarlo, no hay un... ¿he hecho una actualización para cambiar, no, aquí o le bajas el brillo al visor o te comes los rayos de Dios como te los podías comer exactamente igual en Reverse G2 vale, sin embargo en Pico os acordáis que... Pancake es que, Pancake, bienvenidos al Pancake veías brillitos, brillitos extraños, igual que Quest Pro, brillitos pero no tenías los ángulos, o sea, las, los, los anillos, sí, todo eso que veías. Estela ahí, la sí. hacia adentro, ¿no? Y, y sobre todo la aberración cromática que tienes en cada cuadrado alrededor. Que es muy visible. Es muy visible. No quieras o no, está. está ahí. No es una salvajada. Quiero decir. Esto puede llegar a. puede llegar a, a verse de una manera natural. Sobre todo si vienes. Yo creo que este, este visor es el visor que coge el espíritu de Lenovo y el espíritu de, de Reif S, ¿no? lo actualiza sí, coincido. lo coge, actualiza la pantalla actualiza a 120 hercios que se nota y mola mucho de manera nativa con lo cual, oye, es una mejora 500 euros por ponerte al día en un visor que te tiene que durar unos años por lo menos hasta que se salga otro visor que dudamos mucho que salga más visores también, también tener en cuenta eso que a veces nos ponemos a pensar en resoluciones altas pero y quién tiene la gráfica para moverla, la resolución alta ¿no? No, yo, digo, vale, yo, vale. Yo, yo tengo un equipo más modesto, una 1080, un rifle este S <laughs> Un rifle S con, con, con 1280 por, por 1440 vale, por los juguete. un tío que se dedica a esto, oh. tenga la, está bien que tenemos que tenerlo. Los, ah, yo, los yo dos estoy abierto, NVIDIA aquí <laughs> o sea, 40-90, cuando queráis. <laughs> así, así, funciona así. Oye, hola, NVIDIA lo que queráis. ¿eh? Eh, Robianos, hacer fuerza. O, a, o AMD, no también me vale. <laughs> Ay, sí, pues no, eh, va, va a ser que. Pero está bien, porque así tenemos por el lado alto, eh, puedo probar yo las cosas y por el lado bajo pues te la mandamos a ti y ya, exacto bueno, también te digo que va siendo tiempo de cambiar ¿eh? que se puede cambiar o sea que ahora hay cosas cada sí, no, bueno. vez con los precios está la cosa ahí exacto. no quieren que cambiemos <laughs> Problema de este visor también el IPD. A mí me pone muy nervioso que sea IPD eh, por software. Me gusta mucho el IPD mecánico, sobre todo porque los que tenemos los ojos, yo por ejemplo estoy en 68, estoy rondando el, los límites. Eh, pues Pero no el... parece que te vaya mal, lo que se le llevó, como ¿No? el, son pantallas fijas, ¿no? O sea, que... No, 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 está bien, está bien y, y las aberraciones tiene un poco de, de, para mi gusto, un poquito más de. Esa sensación de que te sigue la imagen, ¿vale? De que en un momento dado te puede seguir la imagen. Mm, uh -huh. No sé todavía si es una aberración que se pueda llegar a modificar. ¿vale? Pero el pupil swim va a estar ahí en todos los visores. Y según sea tu cara, y esto lo, lo descubristeis algunos con pico. Eh, qué bien se ve, qué bien se ve, y de repente hay gente que juega, pero es que no, a mí no termina de verse porque parece que las cosas como que se aplatanan un poco, hacen así un poco, que se, que se, se la geometría cambia, eso es el pupil swim, tu ojo no, cuando cambia, no, no, no está girando en el mismo plano continuamente, ¿no? Entonces, bueno hay cosas que es imposible cambiarlo hasta que alguien decida hacerlo con tracking visual, entonces allá donde está mirando, allá corregirá lo que tenga que corregir, mientras no sepan dónde está mirando, este visor no tiene ahí tracking eso seguro que no tiene. Así que no va a poder corregirlo. Pero, uh -huh. pero bueno, tiene cosas. Eh, bueno, el menú, el menú es un poco. O sea, está bien diseñado, ¿vale? Porque permite llegar a cosas. Está en un español que mejor no hacerle mucho caso. Un poco Google Translator. Sí. Un poco bastante. Un poco bastante. <laughs> Relapunto punto de respiración. Yo cuando veo eso digo, ¿me estás contando? ¿Y eso qué es? Pues eso es la luz, la lucecita Ah, vale Claro, vale. la lucecita que tiene delante, pero claro, luz Digo, ¿qué luz? Y además le das y te dice Apaga eh, SteamVR ¿Por qué? ¿Por ¿Qué? qué? La luz, pero la luz del cuarto No, es el... Claro, y pone arriba Modo de iluminación de auriculares Cambio multicolor, y ahí es cuando dices Ah, pues vale, pues, pues va, a ser la, va a ser la lucecita sí. esa Luego también tienen Cosas, ver por ¿No? Configuración de la clave Ver por Doble pull Corta en el botón para ver el entorno real. Vale. Y sí, aquí pues necesitarían a alguien que, le, que ah. les refine, que les pula la traducción. Eh, bastante. O sea que hay, que hay que hablar con ellos y decirles, oye, mandarnos los, mandarnos los ficheros que ya los cambiamos nosotros. <laughs> eh, ¿Sabes? Porque es que daña a la, la esta, ¿no? Entonces, eh, tiene un pass-through, el pass-through eh, no tiene ningún tipo de. O sea, es, está bastante bien, no tiene. Aberraciones, no he podido hacer la foto, pero no tiene aberraciones. Ahora eh, sí que tiene cambio de escala. Y entonces es todo más pequeñito. tus manitas hmm. son pequeñitas, sois como los pequeños nomos. A mí, con enviardo me daba la sensación de que tenía también un poco de cambio de sí, escala también. Sí, 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 tiene cambio de escala. Entonces, bueno, vale. pues vale. El, se lo están trabajando, lo están trabajando bastante. Eh, ya os digo que cuando eh, las actualizaciones están funcionando, o sea, te lo pones y de vez en cuando te dice ¡pum! una actualización, cosa que también se agradece. El tracking, el famoso tracking, eh, pues bueno, tiene lo que se espera de un tracking de alguien que está empezando, ¿no? Con el inside out. Esto es en, en la habitación. Eh, la prueba. Que, en la prueba de fuego que, que solemos hacer. Y bueno, pues no. O sea, la pasa porque. Está claro que mientras el visor lo ve, ¿ves? Pero ahí, eh, ¿ves? Sí. Ha empezado a hacer ahí pa, latigazos por todos lados, una mano parece que se te ha caído al suelo, la otra ah, recupera, es verdad que recupera pronto. Um, si veis, eh, todo lo que está en la izquierda es la mano verde, todo lo que está en la derecha es la, o sea, es la mano azul, con lo cual no debería haber ni un solo tipo de... Morida. de azul en la izquierda, ¿no? Efectivamente. O de, eso o verde. En la... Eso es porque sí. se ha vuelto loco y no sabe dónde está y entonces está intentando adivinar. Y aquí sí que lo hay. Veis que hay bastantes cosas azules por ahí flotando. Esto normalmente no lo vemos en visores con un po... con un poquito más de, de, de escuela, ¿no? de, de Ya sabemos sí, esto. o de tiempo en el mercado también. ¿no? Claro, de que... tiempo en el mercado lo estarán lo estarán mejorando. Mm, la otra prueba eh, de llevárselo a, a, a ahí arriba y abajo, esta la hace un pelín mejor. Eh, luego está la prueba que, que, que para mi gusto la ha superado bastante bien, que la es la oclusión. Sí, no. el, el poner una mano delante y poner una mano detrás y jugar. A ver, claro, la, la, la oclusión, a ver qué, qué ocurre con la oclusión. No, está, no he editado el vídeo, perdona, porque como vamos siempre a Matagaballo, no me ha dado tiempo, pero... Eh, Ahora, bueno, ahora lo que se ve es cómo abre. Esto es para utilizar otros ángulos de entrada. Y veis que ¡buah! Y la, mano se... sí, la mano ha saltado, mano ha saltado sí. por ahí dando vueltas. La otra ya está por ahí cerca. ¿no? Esto debería ser absolutamente simétrico. O sea, lo que veis debería ser perfecto por un lado y perfecto por otro. Y es una fiesta. Fuera del de campo de visión de la cámara, sigue siendo una fiesta. Eh, yo creo que esto. ¿Ves? Aquí esto sin embargo lo hace bien en esto hay, hay otros sí, sí. visores se engancha ha habido un, que se engancha un poco un poquillo, pero, hay, sí. Sí, pero hay otros visores que hay muerte y destrucción sabes o sea que, <laughs> que bien sí, sí, lo recuerdo o sea, a ver, hace ahí un, mm, sí, o sea que, un... Que sí. muy bien que muy bien y luego la prueba otra prueba de fuego que a mí me gusta hacer es la del arco Vamos a jugar ah, la, 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 la. mano y me la pongo aquí detrás. In claro, Indez. Indez es... Oh, in de Pues aquí, fijaros lo que pasa, que la mano se queda ahí. Se queda ahí. O sea, la mano no ha llegado a pasar de la cámara. Y sin embargo, lo dejo ahí. Todo eso, la mano debería haber llegado a donde está. Las líneas azules deberían haber llegado a donde está mi mano. Y esa parte uh -huh. no existe. Para él no existe. O sea que... Bueno, pues no, no, ha podido, no ha podido hacerlo. Lo ha hecho un par de veces. O tres o cuatro, para que no hubiera. Eh, tal. Entonces, aquí sí que empieza a hacerlo mejor. O sea que es, es un poco como le, como le digo. ¿Veis? Aquí sí, sí que lo ha hecho bastante ha mejor. Pillado. Pero no es, como dicen los americanos, relabel. O sea, no es, no es. Algo que digas funciona siempre. ¿no? A veces te va a funcionar, a veces no. Depende, me imagino que la iluminación o, o el, el IMU del mando, como baje y le caiga en la matemática. Entonces, pues bueno. Es un poco. Es un poco ha estado bien. Eh, podría ser mejorable. Y de hecho, tiene y están obligados a que sea mejor. Porque ya hay otros fabricantes en el mercado que lo están haciendo mejor. El tema de las aberraciones está muy bien. Aquí, en principio, estas líneas deberían ser simétricas y también deberían ser paralelas y perpendiculares unas a otras no debería haber nada y sin embargo es verdad que por la zona que ya lo hemos visto antes cuando hemos puesto eh, eh, esto uh -huh. por la zona de la izquierda ahí mmm, empieza a, a verse las costuras del visor como también le pasaba a rifese ¿eh? tampoco no vengamos arriba como le pasaban a muchos visores que en con Fresnel o sea que esto, uh -huh. esto es así toda la parte de la izquierda y sobre todo, ¿ves? Esa parte, esa ahí está empezando a ver bien, pero cuando te mueves, se empieza a notar por toda la periferia como las líneas. Que esto esos. lo ves con el visor puesto. Aquí no. No, claro, me. No lo digo por si acaso. Vale. Vale, claro, a ver si ahora te aquí... decir. Es que ¡Se ve bien! Que no, es lo que vemos nosotros con nuestros ojos. Esto es para que vosotros lo veáis. Y nada, por lo demás, la matriz de colores. Eh... ...resalta el rojo como en todos los visores del universo... ...o sea, el rojo parece que flota por encima del azul... ...eso es así... ...y el, ...la gama de colores, el detalle... Eh, ...toda esa aberración cromática que podía tener... ...pasa desapercibida cuando... ...le muestras colores en alta definición... ...y cuando le muestras algo definido también, ¿no?... Eh, ...mira esas rayas... ...esas rayas negras que están ahí, el sharpness... ...es muy difícil hacer eh, por ahí abajo, ¿no?... ...ese es el MTF que hablábamos siempre... Eh, Cómo tiene que ser el LMT, pues el MTS, sí, sí pues peta, peta, porque claro está muy juntas las rayas, con lo cual aquello de la frecuencia de Nyquist, no puedes verlo visualmente, no puedes verlo, entonces aparecen, aparecen como rayitos y cosas raras, ¿no? Pero bueno, es, es un visor interesante. Eh, cuando le subes mucho, gana, gana, ya te digo a 200 gana mucha presencia, la claridad, la, los grises son grises. Los negros son más grises. Eh, tengo uh -huh. que medirlo. Y ya cuando haga todas las mediciones reales de negros, porque no. Eh, os, os, os lo cuento sobre todo porque. Porque, bueno, para darle valor a la, a la opinión y para darle constancia a la opinión, en resumen es en un LCD haciendo del LCD. Sí, ya está. No, no, no hay mucho más. No hay mucho más. ¿Y qué más tenía yo por aquí para contaros de, del visor antes de cerrar? Um, había había. Bueno, se calienta, eso sí. Se calienta la madre que lo parió. Es no he visto otro cacharro que se caliente más en mi vida. De VR. A ver si encuentro la foto, porque he tenido una foto aquí. Mira, os voy a poner la foto aquí de, de, de lo que se calienta. El modo predator. <laughs> aquí. El modo predator. 52 grados. Y se nota, eh. Acerca la mano y empieza a notar ese calor y cuando pones el dedo dices, ostras. Que esto está... Esto, está. Esto, esto es la pantalla, básicamente, ¿no? Es que solo tiene la pantalla. Tiene un ventilador claro. que suena, a mí me hace mucha gracia, porque suena como si tuvieras una espada láser. De estar... Eh, porque lo tienes y está el ventilador. Y lo notas, ¿eh? Y lo oyes. Y entonces gira la cabeza y suena. Debe ser que choca o el aire, ¿sabes? En el conducto de entrada. Y hace que haya, haya vibraciones eh, y entonces hace boom, boom, y mueve la cabeza así boom, 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 y parece que tienes una espada láser, te lo juro. Es súper audible. No lo quiero encender aquí por si acaso revienta la grabación. Pero hace. Boom, boom, boom. Es eh, algo que también tienen que. Yo, esa parte, si el software lo puedes tocar, el hardware no sé cómo lo van a tocarlo. No sé si puedes bajarle por software la velocidad del ventilador. O no. La verdad es que no sé. No sé. Bueno. Supongo que algo podrán hacer en ese sentido, ¿no? El firmware o lo que sea. Pues ya te digo que, que no sé, pero sí se calienta, y se calienta mucho, mucho. Estoy viendo a... aquí, por ejemplo, encontrado de Quest 1 y Quest 2, Quest 1 alcanzaba casi los 32 grados. También depende de, uh -huh. de si estabas ahí usándolo mucho o algo, no sé. Sí. Y Quest 2 te llegaba a los casi 30. Pues este son 20 grados más. Y pones la mano y sí se nota, ¿eh? Entonces, bueno, ya estáis viendo que son unas características conocidas en la realidad virtual porque tampoco vengan a romper nada. Y es la apuesta para la gente de consumo. A ponernos aquí si queréis. Es la gente que, por si alguno de vosotros odia no. a muerte el standalone, no quiere standalone ni, ni, ni en foto, es no. lo último, ¿no? Div. Unas preguntas para ti claro. <laughs> que, te, que te lanzo. Pues a, ver. Para, a la hora de, de usarlo en Steam, con Steam, con Steam VR, supongo sí. que es transparente, ¿no? Como si tuvieras un HD Vive o Completamente, o, completamente, o un nativo, nativo, ¿no? completamente nativo, porque además no aporta ningún tipo de OpenXR propio. El framework no aporta. Igual que sí que tiene, pues yo que sé, que creo que tengo. Mira, si abro esto, a lo mejor le hago y, un Y centro, el tema no. de, de los hercios pues supongo que puedes configurarle a, para que tenga menos, ¿no? sí, 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 no sé dónde tenía la, la, la esta, pero sí, puedes, puedes ponerle 90, eso sí, cuando hace reproyección, la reproyección es a 60, claro no a 45 Entonces, pero a 60 a 120 sí, yo, yo lo tengo a 120 puesto siempre, porque ya que tienes este visor es a 120 y la reproyección es a 60 que es lo que debería, lo que debería ser, ¿no? o sea que, que ahí yo supongo que utiliza la reproyección de SteamVR también, claro, de todo lo que tiene eso es eso es, eso es. Estaba, estaba poniendo aquí para que, para que veáis que en realidad no tiene ningún tipo de... de mira, aunque salga ahí encima, pero lo veis, ¿no? Yo ahora estoy utilizando el, el, el de Barrio, porque he estado haciendo cosas con Barrio, pero tú le pones y te sale SteamVR directamente. O sea, no, no, no tiene el suyo, no aporta nada que diga, tienes que ponerle un VR framework, no, para nada. Cosa que se agradece, cuantas menos traducciones haya, mejor. Sí, 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 sí. Pues, pues bueno, ya no sé, a la gente que, que nos vea pues, tendrá alguna pregunta lo que sea, pues la puede dejar en los comentarios, como siempre. Y no sé, si quieres tú añadir algo más, Oscar, o, o al menos, no sé, una conclusión así o algo. Pues para mí la, la conclusión es que es un visor muy bien hecho, es un visor que actualiza todo lo que tenía que actualizar de pantallas, que LCD ya sabemos lo que es, con lo cual tampoco le puedes pedir más, que Fresnel es lo que es, no puedes pedirle más, esperando a que mueva ficha para el posible visor que tienen que sacar con, con okay. pancake, porque eso sí que de verdad le va a poner a la misma altura que los demás visores actuales. Y eso es un visor solo exclusivamente para aquellos que digan, pues tengo mi ordenador, no quiero cosas extrañas, quiero entrar rápido, porque la verdad es que te pones el visor y vas a tiro hecho. Y con Displayport. No nos olvidemos. Claro, por eso digo, el display port. No tiene, no tiene peso, porque pesa muy poquito. Eh, bueno, el, el cable pues, tiene 5 metros, que está muy bien. Controladores de movimiento con stick analógico, ¿no? o sí. sea, con, con los sí. botones estándar, no los dos botones. Sí. Los dos botones y el del menú. ¿sí? O sea, es. lo típico, el botón de agarre analógico, ¿no? el que tiene, agarre, tiene recorrido. Sí. ¿no? El botón de agarre es, es, es analógico, efectivamente o sea como como el también es o sea, analógico o como, como Meta sí no tiene, no tiene capacitivos aquí Ay, o sea le faltan capacitivos no tiene el capacitivo por ejemplo sí para saber que estás poniendo el dedo en el botón o pone, en el pones, stick entonces pero bueno son cosas que se les pasa por encima porque dices vale pues nada es, es, es un es una, solo tiene una pila que eso es interesante o sea esto han ido cogiendo ideas de todo el mundo porque esto es exactamente igual que lo que tiene exactamente igual que lo que tiene Oculus o sea exactamente igual o sea Meta Sí, en ese sentido tampoco creo que consuma mucho porque son también por infrarrojo, según Memo. Claro. Sí, 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 sí. O sea que vamos, que. Que por eso digo que es un, es un visor que no viene a revolucionar nada, que viene para actualizar a aquellos que tienen rifes y que quieren dar un, un saltito, sobre todo de calidad de imagen. Y ya está, porque como no ha cambiado lentes, no ha cambiado pantalla, digo, de, de LCD, no tiene, no tiene local dimming, eh, bueno, seguramente haya algún no lo sé, alguna empresa o algo que lo esté echando un ojo porque le interesa porque DPVR tiene un muy buen servicio técnico porque claro, mm. tiene visores por todos lados pues, no sé. bueno y así jugando por lo que se ve, si, si no tiene el problema ese que, que te toque por la distancia y tal de la cara, me refiero debería ser cómodo por, por la sujeción que presenta ¿no? para mí el, el facial es lo que le resta usabilidad al visor aquí en Europa en mi caso en mi caso, los que tenemos facciones más pronunciadas. Es físico. Es muy cómodo en alrededor. Pero a mí me choca aquí. Y como no puedes sacarlo, no puedes sacarlo. Sí, pues, sí. Eh, y luego que es una pena que la, al bajarlo se doble, claro, como, como no está hecho para nuestro facial, se dobla. Y entonces tienes que volver a darle con el dedo, sacarlo otra vez. O sea que no. Que digamos uh -huh. que tienen que mejorar, o por lo menos que alguien, Kiwi fabricantes de terceros empiecen a vender eh, cosas distintas, que eso es lo que hace Pico, que eso es lo que hace Quest, que eso es lo que hace Meta, que eso es lo que hace Rever, todos tienen que tener su, sus terceros arreglando lo que ellos no quieren o no les apetece hacer o no ven negocio en ellos cada, cada uno. Vale. O sea, que bueno. Pues genial, sí, sí. Yo, la verdad es que desde que he visto, visto lo que decías tú, lo veía como, como, como un sustituto de S pensando en, en PC solo exclusivo DisplayPort, ¿vale? No 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 le puedes quitar el cable, me imagino. No, no puedes tener inalámbrico, pero bueno, hay quien, quien busca otras cosas y no le importa eso. Cada uno, Robiano, yo sé. Todos nos conocemos, yo sé la mayoría de lo que está pensando, pero siempre hay alguien que dice, oye, pues este es mi visor, por alguna razón. Mira, aquí está lo del 4K 72, 4K 90, 4K 120. Ah, 72 vale. y todo. Bueno. Eso es. O sea, que, tiene, que tiene, lo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Y con esto le hemos dado una vueltecita de una horita. ¿Quién es de VR? ¿Por qué viene de UPBR? ¿Por qué le está plantando cara a pico? ¿Por qué uh -huh. se están pegando allí en China y en Oriente? ¿Y por qué quieren trasladar esa guerra aquí y decirle a Meta: eh, Ojo, que aquí estamos. No sé si tienen esa fuerza. Sí, o sea, todo el mundo se está olvidando del DisplayPort a un precio asequible. Pues, ¿por qué no? Aquí os traemos esto a un precio Eso asequible. Es. ¿No queréis DisplayPort? Pues ahí lo tenéis. Toma. <laughs> Ya no os quejéis, es lo que hay. Con Displayport hasta aquí hemos llegado. Ya veremos más adelante. Pues nada, muchísimas gracias por venir a este programa especial que hemos hecho sobre DUPVR. Gracias Ramón por pasarte esta tarde. Gracias a ti también por todo el gran trabajo, como siempre. Y nos vemos nos vemos los domingos en la hora virtual y de ahí nos explayamos un poquito más. Un abrazo. A todos Genial. Bienos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.